vez finalizada la procesión de la Virgen del Valle, la patrona del municipio de Hinojo, los vecinos se predisponen a inaugurar su feria. Buenas noches y bienvenidos. Quiero darle especialmente la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos esta noche a doña Rocío Barragán, directora general de Personas Mayores, de Participación Activa y de Soledad No Deseada de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. A don José Carlos Álvarez, director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. A don Carlos Soriano García, Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación. Don José Manuel Borrero, Delegado Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Y don Juan Carlos Duarte Castaño, Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. También quiero darle las gracias a nuestro querido diputado del condado, don Arturo Alpresa, diputado de Medio Ambiente, Caza y Plagas. Muchas gracias por estar presente. También al alcalde de La Palma del Condado, referente en esta zona, don Manuel García Félix. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, doña Rocío Moreno, diputada del Condado también. Muchísimas gracias, de Desarrollo Local. Muchas gracias por venir. No sé si hay alguien más que se me esté escapando ahora que haya visto, creo que no. Creo que estamos todos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a las autoridades locales. Gracias también a don Francisco Medina Ruano, coordinador jefe de la Guardería Forestal del Espacio Natural de Doñana. A don Rafael Álvarez Rubio, que es también asesor de obras y servicios en el espacio natural también. Gracias a las autoridades locales, como digo, al juez de paz, al juez de paz sustituto, a don Manuel, nuestro cura párroco, al teniente de la Guardia Civil de la Comandancia de La Palma del Condado, al sargento también de la Guardia Civil del puesto de Hinojo. Muchas gracias a todos. Y gracias a todos los miembros de la corporación que están presentes. Bienvenidos a esta que es vuestra casa. Querido pueblo de Hinojos, me dirijo a vosotros hoy en esta feria especial, diferente a la que hemos, por lo menos en el inicio de la que hemos vivido, con la emoción todavía flor de piel tras acompañar a nuestra patrona, la Virgen del Valle, esta noche por las calles de nuestro pueblo, rodeada del cariño de todos los hinojeros, como lo hemos vivido. Ahora empieza la semana grande, dentro de la semana grande de nuestras fiestas patronales, empieza la feria. En este pino centenario y emblemático, quiero reconocer con orgullo el honor de ser hinojera y de pertenecer a este pueblo. Orgullo de nuestros antepasados, orgullo de nuestro término y de nuestra historia. Conocer la esencia de nuestro legado nos ayudará a todos unidos a afrontar el presente y el futuro con valentía, determinación y con mucha ilusión, que es lo que tenemos, muchas, muchas ganas. Conscientes de quiénes somos y del valor de nuestras señas de identidad, aportando nuestro grano de arena para que generaciones venideras enarbolen con honor y con sentimiento el decir: yo soy de Hinojos, soy hinojero. La tierra de pinos y dehesas, de eterna marisma que se une con el cielo, de devoción mariana y de tradiciones ancestrales. Esta feria a la que vamos a asistir, no así, pero desde sus inicios han transcurrido ya más de 500 años, no estamos hablando de ayer. De gentes de bien, generosos, trabajadores, honestos, leales, alegres, acogedores. Este es Hinojos,
Y esta es nuestra feria. Feliz Feria 2023 a todos. Muchas gracias. Viejo título de honor, inseparable de tu alta cuna. Levantáis al cielo, abrazando estelas, labrando luna. Aromas de la marisma, de virgen estás vestido. Eres copla y cantar, hijo de bien nacido. Y no importan tus mil pinares, ni tus vides, ni encinares, o tus campos de olivares. Juntas, juntas, muy juntas tus calles, o ceñidos tallas, seguiremos siempre unidos a nuestra Virgen del Valle. Septiembre nos trae las fiestas patronales de Hinojo, dedicadas a ella, la Virgen del Valle. Una fiesta con más de 500 años de historia documentada y una devoción consolidada desde tiempo inmemorial en su hermosa ermita mudéjar que lleva su propio nombre. La Virgen del Valle es sin duda alguna la imagen más antigua del patrimonio religioso de nuestro pueblo. Los documentos más antiguos se remontan al 1583. La obra es anónima y de estilo gótico. Pero según el dicho popular que se ha transmitido de generación en generación, podemos presumir de que esta hermandad debió existir muchísimo tiempo atrás. Se cuenta que el rey Alfonso X el Sabio se postró de hinojos ante la Virgen del Valle, en rendida veneración y acción de gracia. Dan fe de ello los valiosos pendones reales que se conservan desde el año 1253. Los pendones ostenta el escudo de Sevilla con el noma dejado, que actualmente permanece en el escudo de Hinojo, un escudo cuyo significado dice así: duradero como el pino, fuerte como la montaña, valiente como la espada, cristiano como la cruz y leal como el noma dejado. Principales de la Virgen del Valle tienen lugar en los meses de agosto y septiembre, con la celebración de la solemne novena, besamano, pregón, función principal y procesión de la patrona. Las fiestas patronales se hacen coincidir con el jueves más cercano a la Natividad de la Virgen, que es el 8 de septiembre, pero su fecha de celebración ha ido variando a lo largo de los años. Prueba de ello, estas imágenes que nos han cedido algunas familias de nuestro pueblo y que están fechadas como tal. En un principio se celebraban los días 20, 21 y 22 de septiembre, para posteriormente retrasarse a los días 23, 24 y 25 del mismo mes. Sin embargo, estas fechas no eran del agrado de todo el pueblo, pues solían coincidir con fechas donde comenzaban las lluvias otoñales, coincidía con la recogida de la aceituna, se paralizaba el curso escolar y no siempre caía en domingo, por lo que los hinojeros que vivían fuera del pueblo o los forasteros no podían acudir a nuestra fiesta. Por estos motivos, el Pleno del Ayuntamiento acuerda que a partir del año 1966 la feria se celebre el segundo domingo de septiembre. El pueblo de Hinojo tiene una estrecha relación con su patrimonio natural y a lo largo de la historia muchos vecinos han tenido una vinculación directa con nuestra marisma, hábitat del ganado que ha sustentado a muchas familias de la localidad. Es por ello por lo que en 1945 se implanta la Feria Local Ganadera como actividad de carácter económico, complementando así los actos religiosos de las fiestas patronales. Esta feria venía siendo requerida desde hacía años, pues era una forma de incentivar la actividad económica y establecer un gran mercado ganadero en el municipio. La iniciativa cobra auge y desde 1991 los ganaderos le dan un enfoque festivo al traslado del ganado y nace la recogida de las yeguas, que hoy conocemos y que por distintos motivos en los últimos años no se ha podido celebrar.
interés de las corporaciones municipales por la celebración de las fiestas patronales siempre ha sido muy grande. En 1950, siendo alcalde don Leonardo Mateo Suárez, se crea la primera comisión de festejo municipal, con el objeto de fomentar las festividades populares relacionadas con el Corpus Christi y la Virgen del Valle. Un sentimiento que traslada a toda la población y los hinojeros se echan a la calle para festejar sus fiestas principales. Antiguamente se celebraba en la Avenida del Valle y dicen que era una fiesta más familiar. Desde entonces se mantienen las tradicionales carreras de cinta, tanto en bicicleta como a caballo, siendo esta una de nuestras señas de identidad. No podemos olvidar las corridas de toros, lidiadas por los mejores toreros y novilleros del momento, o los concursos populares, como las cucañas, premios a las parejas ataviadas a la andaluza, a los mejores mantones bordados, incluso certamen de mi juventud. La Feria de Hinojo era celebrada por todo el pueblo y los artistas locales llevaron el nombre de nuestra patrona por toda la comarca, como hicieron en su día el grupo Los del Valle. Pasan los años y la Feria de Hinojo sigue evolucionando. El Real se traslada a la Avenida Reyes Católicos y las reuniones de amigos comienzan a instalar casetas particulares. Este espacio se mantuvo hasta principios de los años 90, cuando la patrona aún procesionaba por la mañana. En 1992 se inaugura el nuevo recinto ferial, situado junto al emblemático Pino Gordo. A lo largo de los tiempos, el ayuntamiento ha corrido con los gastos de la organización de las fiestas, exceptuando los actos religiosos, que quedaban a cargo de la hermandad de Nuestra Señora del Valle, patrona y alcaldesa perpetua de la Villa de Hinojo. Thank you.
Una vez inaugurada la Feria de Hinojo, ya queda también totalmente inaugurada esta caseta municipal donde se van a dar cita numerosos vecinos, numerosos visitantes, y para hablar de todo lo que va a acontecer en ella a lo largo de este fin de semana, vamos a hablar con Inés Rosario Rodríguez, concejala de Festejo y Cultura del Ayuntamiento de Hinojo. Inés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos acompañan personas de instituciones provinciales, locales, como es el delegado de Empleo, Juan Carlos Duarte. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. El alcalde de La Palma del Condado y también diputado nacional, Manuel García Félix. Buenas noches, María. Diputado de provincial y alcalde de Villarrasa, nuestro amigo Arturo Arpresa. Arturo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos repetidamente. Muy buenas noches. Y bueno, yo creo que ellos están dispuestos a disfrutar, nosotros también, y para ir un poquito animando, ¿no?, el ambiente, vamos a conocer qué va a acontecer aquí en el municipio, en Hinojo, qué ha acontecido, ¿no?, porque venimos de la procesión de la patrona, una procesión mágica que sin duda muchos hinojenos han disfrutado en torno a ella, siendo la Virgen del Valle el epicentro de estas fiestas, de estas fiestas patronales. Y bueno, Inés, cuéntanos un poco en qué va a consistir esta feria hinojera. Bueno, buenas noches. Pues fíjate cómo hemos inaugurado la feria hoy miércoles, que esta cantidad de gente, que no es típico verlo porque no son días laborables, y la verdad que la climatología el sábado pasado no nos permitió hacer la procesión de la patrona, y como sabéis, como has comentado, se ha hecho hoy, y esto ha dado un empujón muy grande a todas las personas a acompañar y a darle la bienvenida e inaugurar nuestro recinto real, recinto de la feria. Así que hoy comenzamos con la inauguración de la caseta, unas horas locas para los jóvenes, donde repartiremos regalos y demás. Mañana el domingo con orquesta, y el sábado vendrá Carlos Torres, un artista que hemos apuntado más fuerte por él el sábado. Y nada, el viernes la fiesta joven toda la noche, desde las 12 a las 7 de la mañana. Así que nada, aquí estamos disfrutando y dándole comienzo a esta feria, fiestas patronales en Hinojo. Sin lugar a dudas, yo creo que el municipio de Hinojo va a disfrutar, vecinos que también vendrán a lo largo del fin de semana a darse cita en este lugar, en Hinojo, en lo que viene siendo el corazón de Doñana, ¿no?, como le solemos decir. Y bueno, Inés, un deseo, ¿no?, en esta primera feria como concejala. Pues mira, hoy llevo todo el día rezando a la patrona y diciéndole que salga todo bien, que todo vaya bien, que no haya ningún altercado, así que mi deseo es que esta feria, tal como está hoy la feria, repetirla todos los días y que sean por lo menos estos 4 años así, no pido más. Además, como novedad, ha tenido lugar lo que hemos estado presente, ¿no?, la proyección de ese vídeo, las palabras de la alcaldesa, que han estado arropadas pues por las personas que hemos mencionado antes, por más diputados provinciales, por más delegados, por el director gerente de AGAPA, numerosas personas que representan instituciones, y que es bueno que estén aquí para que los vecinos vean con qué respaldo cuentan el ayuntamiento. Así es, un orgullo sentirnos tan arropados y recibir el cariño de toda la delegación, diputación y tantas instituciones. La verdad que es nuestra nueva iniciativa. Hemos abierto esta legislatura y este equipo de gobierno se ha iniciado con la feria, con las fiestas patronales. Entonces, contar con la presencia de las instituciones es un apoyo y un respaldo muy fuerte. Estamos súper agradecidas y orgullosas de contar hoy y disfrutar hoy de la velada de miércoles con ellos. Bueno, Inés, pues yo creo que eso nos lo tendrán que decir ellos, ¿no?, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Por aquí, Juan Carlos Duarte, delegado de Empleo, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué impulso económico, ¿no?, supone una feria, independientemente de donde sea, genera empleo, y eso, quiera que no, es importante para los bolsillos? Es muy importante, ¿no?, todo lo que viene siendo alrededor de una feria como esta. No solamente se ve el ocio, sino se ve también lo que es la generación de empleo y el circulante que se mueve, y más en un pueblo próspero, industrioso como es Hinojo, ¿no? Yo creo que la corporación ha sabido dar ese giro y hacer introducir esas nuevas acciones a la feria, que yo creo que sin duda van a ser del todo un acierto, ¿no? Por lo tanto, felicitar a la alcaldesa, a su equipo de gobierno, y la concejala lo ha contado magníficamente bien. Yo creo que los hinojeros lo que tienen que hacer es disfrutar todo lo posible, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues que consuma, que gaste y que genere economía y riqueza en el pueblo.
y eso es muy importante, delegado, por aquí. Seguimos avanzando con estas personas, alcalde de La Palma, también diputado nacional. La Feria de La Palma también a la vuelta de la esquina, esto parece ser, ¿no?, que se van acoplando una a una, pero en esta Feria de Hinojo había que estar presentes también. Y estar con nuestra alcaldesa y nuestra nueva y flamante alcaldesa. Queremos felicitar a nuestra Joaquina, al equipo de gobierno, a la corporación municipal, a la concejala de festejos, que se le dibuja una sonrisa en la cara como consecuencia de este gran éxito, de esta gran noticia que es esta fiesta de luz. Hoy hemos asistido precisamente al encendido del alumbrado, y ese encendido que está en el paisaje está también en los corazones de los hinojeros, porque se enciende la amistad, se enciende la convivencia, la fraternidad, el estar juntos, la familiaridad, y esa es de las grandes cosas que tienen las ferias, que une a las personas, que le hacen pasar unos buenos ratos. Y el Ayuntamiento de Hinojo, nuestra alcaldesa, ha hecho un gran esfuerzo por ofrecerle a su pueblo un gran recinto, un gran espacio de convivencia, como es la feria de Hinojo. Pero además también unas gran fiestas patronales, la Virgen del Valle, de una devoción centenaria, un de sus raíces en Alfonso X el Sabio. Es la esencia y la autenticidad de Hinojo, el alma, el cuerpo, el necesitar cada septiembre el vivir y el convivir juntos, y también en devoción de la patrona, la Virgen del Valle. Es un compendio de cosas, y por eso nosotros estamos aquí, porque queremos apoyar, reforzar, estar siempre con estos grandes acontecimientos del pueblo de Hinojo. En resumen, lo que viene siendo, ¿no?, tradición, convivencia, como hemos dicho, disfrute, obviamente, en este caso, como hemos hablado, ¿no?, empleo, riqueza, y seguir potenciando lo nuestro, lo que hace particular al condado, a la provincia de Huelva, también Andalucía, hay que decirlo, porque salimos de lo que viene siendo la comunidad andaluza y todo suena un poco diferente. Arturo, como diputado provincial, ¿no?, alcalde de Villarrasa, también vienes de tu feria, de tus fiestas patronales. ¿Cómo vive Hinojo, ¿no?, su feria, y cómo la vas a vivir tú en el día de hoy? Bueno, importante que desde la Diputación Provincial le demos el apoyo, le demos el arrope a Hinojo, sobre todo a Joaquina, la alcaldesa, una alcaldesa que tenemos que recordar, nueva alcaldesa de este pueblo, que ya ha empezado cambiando algunas cositas de la feria y que su pueblo se lo está agradeciendo. La Diputación Provincial, digamos como madre de todos los ayuntamientos, pues siempre está apoyando a todos sus ayuntamientos, ¿no? Nosotros teníamos que estar aquí presentes, teníamos que estar en nuestro condado de Huelva. Yo como alcalde también, que acabamos de pasar nuestra feria hace escasamente una semana, pues disfrutando de nuestros vecinos, disfrutando de lo que son nuestros pueblos cercanos, porque lo que tenemos que hacer es vender nuestra marca Huelva, vender nuestra marca condado y llevar a Huelva por distintos sitios, mostrándole al mundo lo que tenemos que ofrecerle, ¿no? Y no tiene un sitio privilegiado aquí, enclavado prácticamente dentro del Coto de Doñana. Un sitio medioambiental, de naturaleza, de excursiones, de visita, y eso tenemos que sacarlo fuera. Es mucho el trabajo que tenemos todavía por delante para dar a conocer nuestra provincia. Desde la Diputación Provincial hay grandes proyectos, y Hinojo está dentro de esos grandes proyectos, y nosotros, como no podíamos ser de otra forma, tenemos que estar aquí esta noche apoyando y celebrando con todos los hinojeros este día grande, este día de su feria, y que la verdad es que la noche está espléndida, que el recinto ferial ha quedado precioso, que la nueva caseta que estamos inaugurando es una maravilla. Le felicito desde aquí a Inés Rosario por el gran trabajo que ha hecho, que me consta que lleva prácticamente dos días sin dormir, y a Joaquín y a su equipo de gobierno por el gran trabajo que están haciendo, ¿no? Nosotros queremos hacer provincia, que los pueblos se sientan acompañados, se sientan arropados. Así lo está demostrando el presidente, yendo por distintas comarcas, celebrando lo que son las juntas de gobierno y reuniéndose directamente cara a cara con todos los alcaldes y con todos los concejales de la provincia de Huelva, y eso es único, es un paso que estamos dando de cercanía que faltaba y que nosotros lo estamos poniendo encima de la mesa.
Bueno, pues yo creo, ¿no, Arturo?, que totalmente darte la razón, ¿no?, en ir mano a mano los ayuntamientos, la diputación sobre todo, ¿no? Y bueno, yo creo que con estas cuatro invitaciones todo está más que dicho. Y que nada, que todo el mundo que nos esté viendo ya sabe lo que tiene que hacer este fin de semana: acercarse al municipio de Hinojosa, al corazón de Doñana, y disfrutar de sus fiestas patronales en torno a la Virgen del Valle. No nos podíamos ir del recinto ferial de Hinojo sin conocer su lado más joven, y para ello nos hemos venido a la caseta Si Lo Sé No Entro, y va a acompañarnos nuestro amigo Óscar de esta caseta. Óscar, ¿cuántos días de preparativos para por fin estar en el recinto ferial, Pues nosotros, la verdad, que este año llevamos mucho tiempo preparándolo. No es por nada, porque este año se ha pedido desde el ayuntamiento que se colocasen más las casetas, y nosotros nos piden algo, nosotros lo llevamos a cabo. Pintamos palés, vamos al campo por un carlito, pintamos cuadros, todo lo que hemos tenido en casa de cada uno lo hemos traído para la caseta para intentar ganar el premio a la mejor caseta, que eso se paga el terreno del año que viene. Vamos, que realmente es algo que os ahorraríais el año que viene, y la diversión que os ganáis en este año, que ya no podemos ver mucho porque está todo ya a modo fiesta, modo apagado, modo DJ, pero seguro que ha quedado espectacular y que ya hoy está todo para disfrutar, ¿no? Hombre, claro, ya el primer día venimos con muchas ganas, y la verdad que a nosotros nos gusta mucho preparar las cosas, y al desmontaje sí que viene muy poca gente, pero al montaje nos lo pasamos muy bien. Anoche estuvimos cenando todo el mundo aquí en la caseta porque tenemos ya muchas ganas de feria. Habéis tenido vuestra cena del pescadito, ¿no?, como viene siendo tradición en los días de preferia, aunque ya la feria está inaugurada, ya no hay vuelta atrás, ya la feria de Hinojo ha empezado. Y bueno, ¿cómo se van a vivir estos días a partir de ahora? Pues sí, como tú has dicho, nosotros somos muchos de tradiciones y mantenemos la cena de pescadito, que aquí en poca caseta se hace, menos en la juventud, pero nos gusta mucho la cena de pescadito. Y estos días de feria pues se previenen por mucho disfrute, muchas ganas, y a vivir la feria con ilusión, con todo. Bueno, ahora quedan 5 días por delante bien grandes y a disfrutar, así que yo ya te dejo, aunque dice vuestro cartel que Si Lo Sé No Entro, yo mejor me voy a quedar fuera y ya otro día se verá. Muchísimas gracias, Óscar. Y nada, chicos, nuestro reportaje de la Feria de Hinojo queda aquí, pero ya saben, si quieren volver a ver este reportaje, www.condavision.es.